Sino que hay una niña que lo está identificando. Quiero conversar contigo. ¿Podría? Acompáñanos. ¿Cómo bien? Por favor, sí. Acompáñanos. No, 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 acompáñanos. No, escúchame. ¿Por qué no me acompañan? ¿Por qué no me acompañan? No estoy deteniendo, estoy invitando. Vamos a conversar contigo, nada más. Nadie está deteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué también? Amigo, escucha. ¿Qué se siente? ¿Qué, amigo? ¿De qué nos dice? Por loco, ¿por qué son así conmigo? Oye, primero comisaría. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero qué te he hecho, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¡Palo, quédate, bebé! ¡Palo, chévere! Entre Belén y Pecateros ha sido, la subida de Belén y Pecateros. Sé que he estado bien, pues estaba pasando por ahí para comprar y el chico nos ha llamado. Ella se ha ido por atrás, yo me he ido por acá. ¿Te ha llamado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sentado? No, he estado parado. ¿Tomando? He estado parado, así como... Entre Belén y Petateros, ahí ha estado parado él. ¿Y tú pasabas por ahí? Uh-huh. ¿Y él te ha llamado? Ya me ha mentido que había un araña y me agarraron. Por eso te llamó, te dijo, ven. Uh-huh. Porque tú no lo conoces al señor, ¿no? ¿Sí lo conoces? Sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? Es con rudos. Ya, pero no, es tu amigo, pues, o un desconocido, recién lo conoces, en esta oportunidad que pasó eso. Recién lo has conocido, en esta oportunidad que pasó, ahí recién. Mira, tú estabas pasando, él te llamó, te dijo, ven. Ya, ¿y qué te dijo? Ya me ha agarrado y me ha tocado mi espalda. Así nomás de frente. Mira una araña, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que ahorita mi hija ha salido de la escuela, mi ovejita, y dice que está bajando con la profesora. Entonces ella es que ha tenido miedo y le ha dicho a la profesora, profesora, mire, ese es el chico que lo ha bañeteado a mi primita.